Buenos días, bienvenidos un día más a nuestro canal. Bueno, habéis visto que he estado, tengo una cara de dormir. He estado preparando los biberones, he estado cambiando a Yael, lo he vestido, tal y cual. Naomi está allí. Así que nada, hoy voy a hacer un vlog sencillo de lo que solemos hacer diariamente, ¿vale? Así que nada, voy a darle el bebé a Yael y seguimos con la rutina. Bueno, vamos a echarle eso a la gallina, o sea, los desperdicios, y le vamos a abrir la puerta. Y a ver si han puesto algún huevo. Parece un pollo. Es negro. Venga, entra y le echa la comida. Mira, qué negro. Venga. Entra y le echa de comer. Échaselo para allá. Ahora vamos a mirar a ver si hay huevo. ¿Hay? Sí, hay ya. Venga, cógelo y lo echa aquí. Ahí te cae. Uno. Dos. ¿Y qué? Bueno, y ahora voy a desayunar, que ya he dormido ya él, porque ya él siempre, después de su biberón, se duerme un ratito. Así que voy a desayunar un café que me hace falta. Thank you.
hemos limpiado y todo eso, como ya habéis visto, madre mía, tengo los pelos. Yo no me veo en la cámara, yo no sé si se me pega bien. Yo tampoco. Y salimos aquí fuera mientras se secaba el suelo, el niño estaba dormido, tal y cual, pero ya se ha despertado. Así que no tengo que hacer de comer porque lo hice ayer. Solo tengo que echar un poquito de arroz a la lenteja. ¡Mira! Y ya está. Y ahora pues voy a recoger... voy a recoger mi habitación, porque como el niño estaba dormido, para no hacer ruido. Y a ver qué más hace. Adiós. Con un poquito de arroz calentando y voy a fregar de nuevo para no perder costumbre. Merendar, pues nos vamos a hacer una cosa con la casito, ¿vale? Es como los yogures de la casito que llevaban la casito al lado, pues lo vamos a hacer Naomi y yo, ¿vale? Naomi con el yogur de sandía, del mercado, ¿no? Creo. Y yo con el yogur de fresa, ¿verdad? Y ya de ahí, pues ya se comerá su yogur también. Así que bueno, ¡Es muy chico! Es muy chico. Dame de ahí uno, pero no. El caso.
Pues nada, que se nos ha olvidado grabar por la tarde. Y aquí estoy de nuevo pegando para no perder la costumbre. Que siempre somos iguales, cada vez que te haces un vídeo de 24 horas con ella, siempre te lo olvida una parte de grabar. Así claro, que hemos hecho es que merendar, el merendar ya lo he grabado yo. Sí, pero después merendar yo y el Alberto. Ya. El niño. Hemos entrado la gallina, hemos tendido la ropa. ¿Qué más hemos hecho? Le hemos hecho de comer los desperdicios. ¿Qué más? Sí, ahora voy a mañana, ¿no? Yo me voy a las 9. Sí, ella se va a ir. Y tú cállate, que Friporreche acaba de venir de trabajar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora todavía? A las 6, a las 7 algo. ¿Puedo venir otra vez hace una hora? No, no puede. No, no, pelea de matrimonio. No, no, tengo que bañar. Chisme, chisme. El niño hay que bañar cuando se pierde. Hay que ir con leche. Yo trabajo porque te va a hacer, ¿eh? Ella con leche voy a poner. No, estoy con mi hija, no, yo me baño con mi hija. No. Y él va por leche, pero lo que no me nos falta. Ahora no café. ¿Y mi hija me llama? ¿Dónde está? No, mi pelo. ¿Así puedo hacer? ¿Por leche? Sí. Busca a mi hija, quiero saber qué está pasando. ¡Está tu hija! ¡Está tu hija! Ah, vale. Así que me voy a venir con mi hija, con la con mi hija, y lo tengo en la cabeza. ¿Qué más? El niño, es que yo escucho a alguien llorar. Esta tía escucha voces, mira, antes, porque supuestamente no creíamos que mi tía iba a venir cuando viene a las 9, ¿vale? Se creía que tú no estabas llorando cuando yo no estaba en la puerta y no estaba llorando. Después, lo hizo usted para verlo, para cuando me iba a venir mi prima, mi tío, que estaba todo ahí, para allá, porque estaba escuchando voces. Después, ha venido un vecino a llamar la atención. ¿Por qué? Ya me acuerdo. El vecino indio este. Pero tengo que ir a la casa, le he volado a la casa, supuestamente. Y decía de que no me parecía bien, igual, ya me acuerdo. Vamos a dejarlo ahí, ya está, ya está, ya está, ya está. Hola de nuevo. Bueno, ahora mi prima Ángela me ha mandado a bañar al niño porque ya se está bañando con la niña, como ya os dije antes, o dijimos antes. Y aquí estamos con Jumanji, que lo vamos a bañar ya, que por ahí tenemos ya la bañera preparada. Tenemos que coger las cosas para el baño, que voy a poner a Jumanji en la como consigue eso para coger las cosas y que no se me caiga de la cama, porque este niño se mueve más que una garrapata. ¿Me podía explicar cómo coño queréis que coja yo las cosas para bañar a este niño si es que no me deja? No me deja. Lo pongo ahí atrás, llora. Lo pongo en la cama, llora. ¿Qué hago? ¿Lo meto en la bañera con la ropa? No sé qué hacer, Dios. Madre mía, qué pesado el niño este. Eres muy pesado. Muy pesado. Y eso voy a intentar ponerlo en la cuna, aunque sea, aunque llore, me da igual. Bueno, ya le estoy dando de comer a Jumanji. Ya le está bien contento con su peladito. Bueno, ya estamos bañados. Y mientras nos hemos bañado, Danielo ha bañado al bebé. Lo grabamos. Ah, pues lo grabamos. Así que ya estamos por fin, guapas. Por fin salieron de la ducha después de media hora. Ya estamos bañaditos, tres. La niña dice que uno se baña, que no tiene ganas. Qué mentiroso es. Mira cómo se asoma ya. ¿Qué? ¿Te busca tu hermanita? ¡Lula! ¿Cómo busca a su hermana? Se te va a caer la tocha. Hemos pensado una cosa, ¿vale? Mi tía Josefi va a venir dentro de nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mi prima le ha dicho de que cuando el día que venga de vuelta la van... Se ha ido de viaje. Claro, ¿vale? Se ha ido de viaje, ¿vale? Tres días, está bien, vamos. Ha desconectado más que nosotros, porque yo estoy por pegarme chocazo. De verdad.
Y es que le hemos dicho que al volver y tiene una sorpresa. ¿Qué pasa? Que va a encontrar a mi prima con todo esto negro, los pelos todos revoloteados. Claro. Yo la voy a maquillar, ¿vale? Vamos a grabarlo y ahora os lo enseñamos. Y la reacción obviamente la vaya a tener, ¿no? Y ahora yo lo grabo. Ahí está. Ahora nos vemos. Bueno, pues aquí ya estamos preparados. Para la sorpresa de mi madre. Que nos vamos a hacer la loca. Eso, yo estoy loca de Dios. Dame el pintalabio. Espérate. ¿Te has portado mal? Bien. Ábrela ahí, ábrela ahí, para que te vea abuelo. Venga, ábrelo. Uy, 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 ¿qué uy, es uy, esto? Uy, 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 ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Una muñeca. Es que no lo había más grande, casi, ¿no? Es una muñeca, ¿qué? ¿Un camión? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un camión, no? ¡Uy! Se ha caído algo. ¡Mira! ¡Mira! ¿Eso qué es? ¡No sé! ¿Esto qué es? El que tú quieres, el camión. El que a ti te gusta, que tú ves en la carretera. Que tú dices, mira, mamá. ¿Te gusta? Sí. ¿Este es? Pues es que no la vi más grande. ¿La has vestido abuela y abuelo? ¡Cállate, tío! ¡Y chochete!